Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, jueves 4 de octubre del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana por ustedes permitirnos compartir el contenido con todo el acontecer nacional, local e internacional, interesantes entrevistas, comentarios y las noticias que siempre debemos darle seguimiento. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También el Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al Canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega, y nos abraza con su frío en Jarabacoa y Constanza. También al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Payat, Moca. También al 46, que nos abraza con Santiago y toda la línea noroeste, la ciudad de los 30 caballeros. En el 1014 para todo Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana a través de Canán. También para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo como siempre a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros les estaremos llevando todo el contenido de hoy en De Mañana. De inmediato compartir con ustedes el estado del tiempo, que de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, nos dice que para hoy va a haber un cielo a veces nublado y a veces muy soleado, incrementándose las posibilidades de lluvias para la tarde, precisamente por la presencia de una vaguada que está en los niveles medios y altos de la troposfera y también que se acerca una onda tropical y ya va a empezar a incidir desde la tarde en toda la geografía nacional. Estas combinaciones con las condiciones de cada demarcación geográfica traerán como consecuencia aguaceros, sobre todo en la parte este, sureste, noreste, cordillera central, norte y zona fronteriza. Ya ayer en la tardecita vimos algunas zonas con fuertes aguaceros como los Haitises, Santiago, en la parte este del país, la cordillera central. Lo importante de esto es que las lluvias van a incidir mucho en las montañas para generar agua. Oleaje anormal en toda la costa atlántica por el ciclón que está en esas latitudes. No ofrece peligro para nosotros, pero sí estos oleajes anormales que trae Leslie a nuestra costa atlántica. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Oleajes anormales en la costa atlántica, incremento de lluvia por la humedad que hay debido a la vaguada y a la incidencia también ya de una onda tropical que se acerca por la parte sur en nuestro mar Caribe y se espera que causen lluvias moderadas, tormentas, relámpagos, tronadas en la parte este, sureste, noreste, norte, cordillera central y zona fronteriza. Ya saben, nubes y sol en la mañana. Por otra parte, producción ya nos tiene el tema sobre el por qué en este nuevo presupuesto para el año 2019, esta nueva propuesta de presupuesto del año 2019, que se eleva casi a 922 mil millones de pesos. ¿Y por qué tomar entonces más de 4.443 millones de dólares en préstamos para poder sustentar este presupuesto tan abultado? Por una parte, el presidente dice que ya no nos podemos endeudar más, que el gobierno que venga no va a encontrar de dónde coger. Por otra parte, dice eso, y por el lado entonces introduce este presupuesto con estos incrementos
de los préstamos internacionales. Y ayer, justamente ayer, su Congreso aprobó 300 millones de dólares más en préstamo para poder completar los gastos de este año. Imagínense ustedes que el ritmo de promedio de deuda que llevamos con este presidente es de 15 millones de dólares diario. Ese es el promedio. Para llevárselo a peso, eso equivale casi a 750 millones de pesos diarios tomado en préstamo, tomado en deuda. La mayoría de esta para pagar intereses de la misma deuda. ¿A dónde vamos a llegar? Ya tenemos nuestra generación presente, los hijos y los nietos, vendidos. El 85% de esta deuda corresponden a bonos soberanos. Y ya para el 2020 se va a tener que pagar 37% de todo lo que aquí se pueda recaudar por el fisco nacional. 37% para dedicárselo a pago de intereses solamente, para que me entiendan bien. De cada 100 pesos recaudados por el gobierno, 37 pesos van a ser exclusivamente para pago de intereses. Y otra gran cantidad parecida para pago de deuda, lo que obliga entonces a tomar más prestado para poder seguir, seguir manteniendo una nómina abultada del PLD. Los organismos internacionales y los organismos nacionales que han hecho los estudios sitúan en esta nómina abultada de clientelismo y politiquería más de 150 mil millones de pesos todos los años. Aparte del gran porciento del Producto Interno Bruto que se va en corrupción, prácticamente estos 4.443 millones de dólares se podrían ahorrar si la nómina se adecúa a las condiciones de la República Dominicana y se corrige en un porciento considerable lo que es la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Prácticamente hace eso, 150 mil pesos en nómina, millones de pesos en nóminas abultadas del Estado, en clientelismos y politiquerías, y también más de 100 mil millones de pesos en precisamente en corrupción. Ahí están los estudios que hablan por sí solos. Mientras tanto, tenemos que estar cargando al pueblo constantemente de más impuestos. Hay un aviso ahí que dice que le van a abrir más banca de loterías para percibir más recursos. Imagínense usted, así progresa mucho un país con una banca de lotería en cada esquina. Frente a la escuela, que la pongan toda frente a la escuela. Ahí están muy bien ubicadas y así pueden recaudar muchos fondos para el Estado para continuar con el derroche que tienen. Lo más importante es la calidad del gasto, invertirlo en asuntos que sean beneficiosos para el país. Y yo me pregunto, todos estos préstamos, 15 millones de dólares diarios, este presidente va, ya en el 2019 pasa de 20 mil millones de dólares en préstamos. Yo me pregunto, ¿qué problema se ha solucionado a la población dominicana? ¿La seguridad ciudadana se ha solucionado? ¿Se ha solucionado la calidad alimenticia del pueblo dominicano? ¿Se ha solucionado la vivienda del pueblo dominicano? ¿Se ha solucionado la atención a los envejecientes del pueblo dominicano? ¿Se ha solucionado la medicina al pueblo dominicano? ¿Se ha solucionado una educación verdaderamente progresista, digna a nuestros hijos en el pueblo dominicano? No hay un solo problema solucionado con toda
esta deuda tan abrumadora, con todos estos préstamos tan abrumadores, uno solo no se ha solucionado. Y hoy tenemos una nación y un Estado derrochador prácticamente en la mayoría de los ministerios y las direcciones, que no le importa absolutamente nada cómo se invierte y se gastan los recursos del Estado. Para ponerle un ejemplo, diariamente el gobierno gasta 11 millones de pesos diario solamente en publicidad para decirnos a nosotros virtualmente todos los adelantos y todos los progresos. Y mientras el administrador del Banco Central, Valdés Albizu, habla de ese crecimiento constante que nosotros tenemos en nuestra economía, los diputados aprueban 300 millones de dólares para completar el presupuesto. Mientras el gobernador habla de crecimiento económico de más de un 6%, el más grande prácticamente del mundo y de las Américas, hay que incluir en el presupuesto venidero 4.443.8 millones de dólares. Así no hay una forma eficiente, segura, de poder lograr que el pueblo dominicano, ese crecimiento se refleje en el índice de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Ese Congreso, que es el Congreso del presidente Danilo Medina, inmediatamente no titubea en aprobar préstamos. No importa de dónde venga, no importa cómo venga, lo aprueba en bola de humo. Tenemos un promedio de los intereses que tiene República Dominicana en 8,5% anual, uno de los promedios más altos del mundo. Mientras los países desarrollados toman préstamos que no sobrepasan el 3%, el 2,5%, el 2% como promedio anual de interés, nosotros tenemos como promedio anual de interés 8,5%. ¿Qué significa eso? Que si usted toma 1.000 millones de pesos para Punta Catalina, por ejemplo, ese 1.000 millones de pesos en 10 años, si le toca pagar, ya va a corresponder prácticamente a tener que pagar otros 1.000 millones de pesos, porque 10 años por 8 son 80, pero 10 años por ese 5, son 85. Casi un 90% más, prácticamente otros 1.000 millones. Si se va a 12 años, ya son 1.000 millones más. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos tomando préstamos alegremente, a sabiendas de que tenemos que pagarlo. Pero ellos lo que hacen es que se engrosan cada vez más la riqueza del Estado y también mantienen una nómina cada vez más abultada, irresistible para el país, irresistible para la nación. Y ahí vienen los impuestos, por ejemplo, en los combustibles, que por cada galón de gasolina usted tiene que pagar prácticamente 70, 75 pesos por los impuestos en combustibles. Por cada galón estamos hablando de un 32 a un 37% que pagamos cada uno de los dominicanos por los combustibles que consumimos. ¿Para qué? Para mantener esa nómina abultada, clientelar, politiquera, y mantener esos sueldos lujosos a esos grandes funcionarios que no le tiembla el pulso para tomar prestado y vender nuestras generaciones presentes y futuras. Hoy, esta nación se asombra con este presupuesto de casi 922 mil millones de pesos. Esto, entonces, para sustentarlo, hay que tomar más de 240 mil millones de pesos en préstamos. Es una cuarta parte de todo el presupuesto del año que hay que tomarlo en préstamo para poder seguir sustentando este derroche, esta locura
de esta gente que no entienden que todo lo que se toma prestado hay que pagarlo y que con esto está lacerando el crecimiento verdadero de nuestra nación. Esos recursos no se invierten en generación de empleo de calidad. Esos recursos no son para invertir en obras de infraestructura de desarrollo. Son para pagar intereses y son para pagar deuda en su mayoría, porque el gobierno no tiene ni siquiera cómo pagarle a todos sus empleados en todo un año por esa nómina tan abultada. Y ahí nos encontramos nosotros, que tenemos que saber a quién elegimos, tenemos que saber a quién nosotros ponemos para que dirija los destinos de la nación y administre los recursos del Estado, y también a los legisladores, a quienes nosotros elegimos, respondiendo directamente a su amo y a su señor y a su rey, sin tomar en cuenta las condiciones reales de peligro que está hoy en día nuestra república. A todos los patriotas, que tenemos mucho, el gran problema de nosotros es esta gran carga de deuda que tenemos. A más grande sea la deuda, menos soberanía nacional nosotros tenemos, porque tenemos que responder a esos organismos multilaterales, a esos organismos de préstamos internacionales, de bonos soberanos, a esas entidades particulares, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que lo que hace con esto es nuestra nación cada vez empobrecerse más, cada vez ir más al despeñadero, porque no tiene cómo invertir en sus gentes. Y hoy tenemos nosotros, señores, nuestros campos cada vez más vacíos, nuestras ciudades cada vez con más cinturón de miseria, sin poder darle unas respuestas de reivindicaciones sociales. Agua potable, una nación que prácticamente el 40% de toda su población no tiene agua potable. Alcantarillado de sus aguas negras en la mayoría de las ciudades principales del país no tiene. La mayoría de nuestros jóvenes sin oportunidades de empleo y sin oportunidades de trabajo. Simplemente una condición embarazosa, trayendo como consecuencia que las autoridades que vengan detrás, las que tengan que administrar en el 2020, se vean atadas de pies y manos para poder llevar una verdadera solución a las problemáticas. 20 años ofreciéndonos progreso, 20 años ofreciéndonos toda la infraestructura del mundo y todas las buenas voluntades del mundo. Sin embargo, solo ha servido para aumentar la deuda prácticamente a un 52% de todo el Producto Interno Bruto y dañarnos a nosotros más las condiciones de vida. Antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez, que ya está con nosotros y nos va a acompañar en este comentario tan importante sobre el presupuesto nacional, los préstamos internacionales, lo que significa para la soberanía nacional. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos Muy días, buenos días, presidente. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día y le pido que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes por el favor que nos permiten cada mañana. Ciertamente, Fulvio, que la vida nacional está matizada en este periodo por una serie de cambios y transformaciones, más que en el porvenir de la República Dominicana, está basamentado en la voluntad e interés de quien gobierna y su grupo. Eso no produce bienes colectivos, nacionales ni futuro. Más bien nos ata a una forma de gobernar que a la corta o a la larga nos va a perjudicar. Hoy día, y es interesante y le invito a que busquen el informe del BID o Banco Mundial, para que se den cuenta qué procura en orientación a los gobiernos
de América Latina, lo que sería inversión para hacer más con menos. Y calidad sobre todo, de la inversión. Calidad de la inversión. No hay calidad de la inversión cuando tú tienes que financiar tu propia deuda. Y lo que estamos produciendo como bienes y servicios en la República Dominicana, que es lo que se computa por los expertos economistas en el PIB, que es la interacción de todo el sistema productivo de la nación y la balanza de pago con respecto a lo que se importa y a lo que se exporta. Cuando exportamos, fortalecemos la producción nacional. La balanza comercial. Y así la balanza comercial es de superávit. Pero ahora ya sabemos que el crecimiento económico que hemos tenido en el último semestre se basa en que ha tenido incidencia la construcción en la República Dominicana. Pero vaya noticia, cuando le pregunto a los constructores o le doy mi respaldo y le digo, wow, ustedes están hoy mejor que ayer en este gobierno. Y ellos me dicen, yo quisiera que me lo expliquen, pero es que lo hago de forma sarcástica. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad de ese crecimiento en el área de la construcción se debe a la inversión que está haciendo el gobierno en Punta Catalina, que eso solamente beneficia a los números y al crecimiento de ese sector, sin que el sector que se dedica a la construcción en este país esté disfrutando de esos teneres. ¿Qué dicen las estadísticas, Francis? Que 10 años ha estado estancado lo que es la exportación agrícola, 10 años. Entonces, y la exportación de bienes y servicios también, entonces, estancada. Ahí, y es el año de la exportación. Ahí, en el año de la exportación, de 18% estamos en 15%. Y hemos venido deprimiendo esa balanza de pago para convertirnos en deficitarios. ¿Por qué? Porque estamos comprando más en el extranjero que lo que estamos mandando para traer o repatriar dólares. Hay un déficit comercial, sí. Entonces, ese déficit, esta realidad que estamos viviendo, maquillada de un crecimiento, usted la está recibiendo porque le cuesta más su subsistencia. Cuando vamos al supermercado, 1,000 pesos en una fundita de 3 productos son 1,000 pesos. Ya usted no compra lo que compraba con 1,000 pesos. Eso se traduce en esta realidad que estamos viviendo. En la gasolina, que es uno de los ítems o de los puntos que más afecta al consumo y al hogar dominicano, porque es un medio de transporte, se consume gasolina y la ama de casa compite con el que está produciendo producto del trabajo que realiza en el transporte público, todos los precios, que es el gas. Todos los precios van al consumidor. Entonces, todos los aumentos de los combustibles van al consumidor, todo. ¿Qué aspiro? A que entendamos que las sociedades en América Latina y los gobiernos progresistas han ido en declive porque ya no tienen el sustento de ese boom que tuvo, y por eso tú ves lo que está pasando en Nicaragua, está pasando en Venezuela. Nosotros lo que debemos de poner nuestra barba en remojo, que hemos disfrutado de economías fuertes, porque no podemos negar que no, es decir, no podemos decir que no, sino que en la forma que la hemos fortalecido en este último tramo ha sido deficitaria. Así es. Mira, Francis, es coincidente que estos 4.443 millones de dólares que están contemplados en el presupuesto del año 2019 para tomarse de préstamo, sí, se asemeja a lo que han dicho los organismos nacionales e internacionales económicos y Transparencia Internacional, que corresponde a las nóminas abultadas por clientelismo, por politiquería, por tener ministerios y direcciones infuncionales con gente cobrando. Y se asemeja, si tú le sumas, a lo que se va en corrupción. ¿Tú no has sentido que aquí el pueblo está como callado y adormecido? Claro. Es precisamente porque claro, hay un sector asalariado que representa una población importante del país,
que no está midiendo. Entonces, que él solamente está viviendo y otros no. Eso tiene que gravitar en la conciencia ciudadana, porque a partir de que ganó el nuevo periodo Danilo Medina y el PLD, automáticamente tanto PLDistas como el resto del país tienen que estar unidos hacia la consecución de obtener del Estado lo que ha prometido y sobre todo lo que es garantía para el pueblo. Quiero concluir diciendo, Francis, que este préstamo de 4.443 millones de dólares es lo que el pueblo dominicano está pagando para que ellos mantengan esa nómina abultada, para que esos ministros y esos funcionarios sigan en corrupción. Ese es el pago que nosotros como pueblos tenemos que hacer. Tú decides. Tú tienes el poder en la mano, tú eres el pueblo. Yo tengo el poder, Francis tiene el poder, cada uno de nosotros. Eso es lo que nos falta. Si vamos a continuar pagándole a ellos y a los que vengan esto por nóminas abultadas, por clientelismo y politiquería. Así iniciamos en De Mañana. En un día de hoy, que hoy se celebra el Día de los Agrónomos y el campo está olvidado, los agrónomos no se saben dónde están, ya la mayoría viejos, y nos siguen vendiendo a nosotros, que somos el país que más crece y que más se desarrolla. Esto es De Mañana. Felicidades, de Fulvio, además. Así empezamos. Manténgase ahí, hay más contenido. Ellos prefieren nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, por el buen trato y servicio, como si fuéramos familia, pero lo más importante, vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito. Por la gran variedad de montura y los precios súper bajitos. Además, puedo traer mi seguro Senasa o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura. Porque con mi vista yo no invento. Aquí están los mejores equipos y mejores médicos. Si esta no fuera la mejor óptica, no se la recomiendo. Óptica Máxima Visión. Lentes de marca y de prestigio al mejor precio. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Mezclas la fragancia de Fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante. ¿Y qué consigues? El nuevo Fabuloso Alternativa al Cloro. Poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos. Llena tu hogar de alegría. Fabuloso Alternativa al Cloro. Disponible también en sobre en tu colmado favorito. Ofertazo de septiembre del Supermercado Porvenir.
Nuevo cereal azucarado Quality Flakes, 99 pesos. Sardinas Star Pearl, 19 pesos. Huevos del País, 20 unidades, 95 pesos. Arroz Extra Max, 10 libras, 199 pesos. Litro de leche La Vaquita, 45 pesos. Galón de cloro Very Clean, 59 pesos. Ofertazo de septiembre del Supermercado Por Venir. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperables en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y como hemos analizado y compartido estos préstamos y el presupuesto que viene, esta nación necesita respuestas a sus necesidades. Pero antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. ¿Qué bien, tal? Bien, bien. Me gusta tu color. Es verdad, sí, siempre lo dices. Tú lo tocas, se la da en la corbata. En la corbata y en mi chaqueta, que es un tanto azul oscuro, pero el azul, Por la playa de Pedernales y, y Punta Cana. Y por el glorioso Samaná. Partido al que pertenezco, la Fuerza Nacional Progresista. Yo creía que era por la playa de Puerto Plata, Samaná. Buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí. Hoy es ya jueves, casi inicio de fin de semana. Día de los agrónomos hoy. Sí, felicidades. Felicidades, Fulvio. Sí, gracias. Felicidades. Y precisamente en un momento que se requiere de que se devuelva la vista al campo, que ese fue el plan para las visitas sorpresa, que no se ha hecho. Y óyeme, hoy estamos exportando menos que ayer. Así es. Y estamos importando lo del campo de otros hoy. Estamos sembrando menos aquí. Bueno, ayer fue día también del odontólogo, de esos seres humanos que nos alivian la vida. Estaba ubicando bien. Problemas bucales, por supuesto, así que felicidades y bendiciones. Hoy es día de San Francisco. A Miguel Ángel Díaz también, que es agrónomo. Miguel Ángel. Y a los demás. A todos. A todos los agrónomos, claro que sí. Hipólito Mañana lo va a saludar. Sí, a don Hipólito. Mándale un saludo. Esa es otra cosa, porque un saludo a don Hipólito Mejía. Papá Hipólito trajo muchas innovaciones agrícolas al país. Muchas. Y a Milka Romero, que es nuestro senador. Muy bien. Y quien ha demostrado ser un verdadero administrador del campo. En su gestión como ministro, lo demostró y ha sido un defensor. Déjalo ahí. No, pero que tengo que reconocer, porque tú me dijiste de Hipólito. No, es que se va a acabar el programa. Si tú comienzas a hablar de las cualidades de Amilca. Amilca, un abrazo. Felicidades en tu día. Hoy es día de San Francisco de Asís, según la Iglesia Católica. La música nos indica que ya está listo Vladimir Paula con las noticias. Buenos días. De mañana.
Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Buenos días, Francis, Raquel y Fulvio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. Bendiciones, Francis. Presente. Presente. En las dos, en la escuela y la universidad. Claro que sí, gracias a Dios. Francis, que mañana te va a ausentar. Ah, viernes. Creo que sí, que te ausenta. Sí, que hay un otro. Otra vez. Otro encuentro. Okay, ya, también. Pero mira, te voy a dejar la frase de la nueva campaña de Hipólito. Ajá. No sofoque. Ay, no sofoque. Ay, Dios. Fulvio, ¿todo bien? Bueno, hermano, yo estoy desesperado por escucharte porque ahora empezó un volcán en Indonesia. Ay, Dios mío, Fulvio. Mira, después que se movió. Vámonos entonces por el ámbito internacional. Expresidente de Perú es hospitalizado tras anulación de su indulto. El expresidente y dictador de Perú, Alberto Fujimori, fue trasladado ayer a un hospital de Lima, horas después de que un juez de la Corte Suprema anuló el indulto humanitario y ordenara su captura. Ahí está Fujimori. Ajá. Y va a ser tan fácil, después de lo que hiciste, después de tu dictadura. Escuchemos. Es delicado. Sí, en la mañana, delicado. En la mañana que habló con él estaba bastante, bueno, cuando me bien salió este tema, ¿no? Estaba bastante consternado. Y es obviamente, como ustedes saben, una patología cardíaca de esta naturaleza, al ser paroxística, puede originar algún tipo de trastorno inmediato que le puede llevar a la muerte. Bueno, señores, ahí está, anulada entonces el indulto para Fujimori. Miren, el Papa pide transformar una iglesia que se aleja de los jóvenes. Así que vamos a ver lo que dice el Papa Francisco. Adelante. Una iglesia que no escucha está cerrada a la novedad, cerrada a las sorpresas de Dios y no puede ser creíble, especialmente para la gente joven, que inevitablemente se alejará en lugar de acercarse. Se allontanaremo anziché avvicinar. Ahí está el Papa al momento de expresarse. Miren, señores, ya Fulvio, entrando en el ámbito nacional, adolescente supuestamente abusada por sacerdote, dice que él solo la besó. Ahora cambió la versión, la joven. Así que en el día de ayer hablábamos sobre este hombre que estaba acusado de abuso sexual, este sacerdote, contra una adolescente. Pues ahora ella dice que él solo la besó. Veamos. El padre José Altagracia es una persona muy afable, espontáneo, y debo decir que siempre lo vi con una conducta buena ante la sociedad, dando su servicio como padre auxiliar. ¿Está protegiendo al sacerdote? No podría decir eso, porque realmente hasta ahora solamente tenemos esa información. Ustedes me excusan. No. Ustedes me excusan. Lo que pasa es que el Ministerio Público se está manejando de manera inteligente, porque no podemos afectar el interés fundamental de los niños, niñas, adolescentes. Bueno, ahí está. Ella dice que solo la besó el sacerdote. Más simple, solo la besó. Caramba. Miren, obispo pide caiga todo el peso de la ley sobre violadores. Monseñor Benito de la Rosa. Veamos. Ojalá le caiga el peso a los violadores como a los otros violadores de las leyes dominicanas que hacen también mucho daño. A mí me impresiona, no lo debo decir, lo debo decir siempre, cómo un solo caso de un sacerdote hace más daño que la mayoría de los casos que vienen de los familiares, porque uno nunca espera eso de un sacerdote. La liberación de lo sexual, se han excitado demasiado las pasiones y evidentemente eso le hace daño a la humanidad, porque todos estos males los encontramos dolorosamente en todas partes. Está el obispo de Santiago al momento de expresarse. Miren, un pleito entre choferes deja varios heridos. Esto fue en La Romana. Así que conflicto entre choferes por allá. Ahí vemos el momento, señores. ¡Ay, mi madre! Increíble, los machetazos se fueron. Vamos a ver, escuchemos.
Oye, muévete, mi pana, evita una desgracia. Evita una desgracia. Ay, mi madre, son choferes, dirigentes choferiles, macheteros, animales o qué. Ahí está. Esto fue en La Romana, todo esto por intereses, señores, de rutas choferiles, de paro huelgario. Increíble, ¿eh? Así andan los choferes por allá en La Romana. Miren, mírenlo ahí, ¿eh? Como está el de suéter verde. La tirando y tirando machetazo. Y por allá el otro con una bricha también tirándole en la puerta. Los afectados y los asustados, ahí también los pasajeros. Miren, entrando ya en el ámbito local regional, en el día de ayer la policía informaba, daba a conocer la información a través de un comunicado, presentaba a través de una imagen, la imagen de Jeffrey Dilonés Tejada. Ahí está, mírenlo ahí, Policía Nacional, su Dirección Regional de Investigaciones. Y dice, se busca Jeffrey Leonel Pérez Hernández por el hecho de este dedicarse al despojo de motocicletas y pasola a punta de pistola, asalto a locales comerciales y robo y atraco en la vía pública. Según la orden de arresto, ahí está, se considera altamente peligroso ya que anda fuertemente armado. Bueno, pues horas después, escuchen bien, en horas de la tarde, ahí está. Jeffrey Dilonés Tejada Pérez murió a tiros en el sector Rabo de Chivo o San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Según los reportes, este fue ultimado en la tarde de ayer. Jeffrey, de 24 años, residente en el sector Santa Ana, según las versiones, el incidente, el hecho ocurrió, fue motivado por un ajuste de cuentas debido a que Jeffrey supuestamente asaltó una banca de loterías en la que laboraba un pariente del homicida, de quien le quitó la vida. Así que el cuerpo de Jeffrey fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paul. Repito, horas después de que la policía presentó el comunicado pidiendo la búsqueda de Jeffrey, en horas de la tarde, entonces, muere en el sector San Martín, repito, supuestamente en las inmediaciones de un punto de ventas de droga, ultimado luego de que atracó y fue identificado por el homicida como la persona que había atracado a su pariente y por ende, entonces, un ajuste de cuenta lo mató. Ahí vemos imágenes de la panorámica en las afueras del hospital, del área de emergencia de la morgue, luego de que fue llevado este joven Jeffrey Diloné Tejada Pérez, ultimado a tiros ayer en el sector San Martín. Miren, a propósito de esto, escuchábamos anoche alrededor de la 1:30 de la mañana, una madrugada, parecía una guerra el sector San Martín. Increíble cuántos disparos anoche en horas de la madrugada. Terrible, terrible. Condenan a 30 años de prisión joven acusado de matar a su padre en el Aguacate. Vamos a ver, señores, momento de las ponderaciones de la jueza o de la juez, la lectura de la sentencia. Escuchemos. Tienen derecho a reclamar la norma, a querellarse, a solicitar sanciones penales, pero en el aspecto civil no tienen derecho a indemnización porque la Suprema Corte de Justicia ha establecido una para conceder la indemnización a los hermanos y es la dependencia económica de justicia. En este caso nos puede mostrar poco importa que la parte querellante haya solicitado un peso de manera
declara culpable al ciudadano Kelvin Mills Ramos de violar los artículos 299 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el crimen de parricidio en perjuicio de Leoncito Hilario Gil de la Cruz, quien era su padre legítimo. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle de esa ciudad. Segundo, acoge en cuanto al fondo de manera parcial la constitución en querellante de actor civil incoada por el señor Gracielo Gil de la Cruz. Nos sentimos bien, gracias a Dios, que el Ministerio Público tomó su mano y le dio 30 años de prisión a ese asesino que le quitó la vida a su padre. Gracias al Ministerio Público, gracias a Víctor Faña, que fue un defensor de nuestra persona. 30 años, ahí está, contra Kelvin Gil, acusado de haber matado a su padre, haberlo levantado, tirado, provocado un golpe que le dio un golpe que le provocó la muerte a su padre por allá, Hilario, en la comunidad de Las Guasumas. Miren, señores, el presidente de ASODEMU afirma, continúa nombramientos de botella en la UAS. Así que vamos a ver lo que dice Eddie Muñoz. Adelante. Lamentablemente, la maestra Irma Polanco, las nuevas autoridades de la UAS han comenzado de manera errónea, equivocada, sumamente equivocada, a tratar de que la UAS se va a sanear quitándole 1,000, 2,000 pesos a un simple servidor administrativo que justifica su trabajo. Sin embargo, nosotros debemos decir con toda responsabilidad la que nos ha caracterizado siempre, y aún sabiendo que esta es mi rectoría y la dirección de recinto, pero siguen nombrando botellas, siguen violentando el reglamento de carrera administrativa, siguen atropellando a los más humildes. Madre, continúan los nombramientos de botellas, según el presidente de la Asociación de Empleados de la UAS Recinto San Francisco. Miren, candidatos a la presidencia de la ADP en San Francisco de Macorís unifican sus planchas. Alberto Durán y Vicente Almonte unifican las planchas, señores. Así que ahí está el acto. Veamos. Las corrientes Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez unidas para vencer al patrón y sus aliados. Porque nosotros le hemos dicho al magisterio que nuestra única intención es defender los más sanos intereses del magisterio y de la comunidad educativa. Quedamos unidos a las elecciones del próximo miércoles, día 10. Faltan 8 días para sacar de la dirección nacional de la ADP a Eduardo Hidalgo y al patrón que nos quita los derechos. Ante el eminente peligro que tiene la Asociación Dominicana de Profesores de desaparecer, con el eminente peligro de que los maestros y maestras del país sigan siendo cancelados, sigan siendo maltratados por el ministro de Educación, nosotros, la corriente José Francisco Peña Gómez y la corriente Juan Pablo Duarte, hemos decidido dar un paso al frente, dar un paso de fortaleza para decirle a Andrés Navarro que los maestros de la República Dominicana, especialmente los de San Francisco de Macorís, no estamos dormidos, estamos pendientes. Bueno, señores, ahí está. Miren, realizan caminata piquete en Huiza en demanda de obras. Caminaron desde la escuela hasta llegar, ¿verdad? Por allá se apostaron próximo a la iglesia. Ahí está, con pancartas y con consignas. Escuchemos. Esta protesta es parte del proceso de movilización que llevan las comunidades de Honduras, Huiza, Estanzuela, Aslor, Laguneta, entre otras comunidades que han estado protestando y que han estado exigiendo que se les construyan sus calles, que se les construya escuelas, que se les regularice el sistema de agua potable, pero también energía eléctrica. Y estas autoridades prepotentes, arrogantes, corruptas. No descartamos que hayan otras actividades antes del paro, pero lo que no debemos permitir es que las autoridades sigan ciegos, sordos y mudos ante nuestras necesidades. Nosotros tenemos unas cuantas demandas, el cual solo hemos recibido
a INAPA en nuestras comunidades, pero nosotros no hemos recibido al gobernador, no hemos recibido a nadie que nos dé la cara sobre lo que es la construcción de nuestras calles. Ahí está. Miren, un incendio destruye los ajuares de una vivienda en el sector El Capacito, aquí en San Francisco de Macorís. Así que este siniestro, caramba, ahí vemos el momento en que miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron justamente a la calle 5 del sector El Capacito, aquí en San Francisco de Macorís. Un momento de mucha desesperación. Miren cómo comienzan a sacar los inmuebles. Aún arde, vemos uno ahí en las afueras. E inmediatamente los bomberos llegaron para sofocar el incendio que prácticamente destruyó todo en el interior de esta casa. Veamos. Un coche fue un boom que explotó y salí del baño huyendo de una vez con bote de agua para acá. Una explosión. Sí, y veo ese mueble prendido ahí de una vez. ¿Quiénes viven dentro ahí? ¿Cuántas personas viven dentro? Un señor nada más. ¿Una sola persona? Ajá. Prácticamente se le quemó todo entonces. Porque... sí. Ese mueble estaba ahí afuera y mira cómo se prendió. No, a él no le ha pasado nada porque estaba echando agua de allá para acá. Ya. Está ahí adentro. Ahí está, señores. Qué lamentable. Amenazan con huelga ante falta de construcción del puente en el sector Ugamba. Así que una demanda, caramba, sentida por parte de ese sector y que todavía no se le cumple. Ahí está. Escuchemos. ¡Queremos el puente! Fíjate, la comunidad de Ugamba en el día de hoy ha decidido hacer una parada aquí en el puente que comunica Ugamba con las Núñez de Cáceres, porque a más de un año que las autoridades del gobierno central, encabezadas por el presidente Danilo Medina, estuvieron aquí en este puente y prometieron que este puente se iba a construir de manera rápida. Más sin embargo, todavía estamos esperando que esta obra se inicie, por lo que ya no aguantamos más y decidimos que los días 16 y 17... esta comunidad va para la calle conjuntamente con otros sectores de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos reclamando la construcción del puente vehicular que comunica a Ugamba con la Núñez de Cáceres. Ahí está, señores. Piden la construcción del puente en Ugamba. Piquetean Regional Educación aquí en San Francisco exigiendo la terminación de la escuela en el cruce de los Basilios. Llegaron hasta la regional, se apostaron frente a la regional primero, luego llegaron para depositar un documento, la ATMAE, la ADP y el director de este centro. Veamos. Para entregarle un documento, uno en nombre de la ATMAE, que está por aquí la presidenta de la ATMAE de nuestro centro Cruce de los Basilios, y otro en nombre de las unidades de base de la zona, desde Las Pajas hasta el Guineal, para exigir que de una vez y por todas se termine la construcción del centro Cruce de los Basilios. Lamentable la situación que estamos pasando y el año escolar está en riesgo de nuestros hijos, ya que las autoridades solo se vuelven promesas, pero ninguno cumple lo prometido. Entonces, hoy queremos decirle al señor ministro y a la autoridad correspondiente de que no se hagan los sordos ni los mudos ante esta situación. Mande inspectores para que vean la situación, porque a lo mejor usted cree que están haciendo un trabajo y no lo están haciendo. Nuestro país es bastante pequeño para saber todas las situaciones de lo que se está pasando mayormente en todas las escuelas, pero en especial en la escuela de Cruz de los Basilios. Caramba, otra más en mal estado y que no se termina su construcción. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lac, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono en pantalla para servicio a domicilio, porque la preferida, la de consumo de todos, es agua Randy Lac. Bendiciones, hermanos del alma. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, Francis, Fulvio, Raquel, vuelvo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, gracias, por este importante bloque de noticias. Bueno, la justicia de Perú anuló el indulto que le tenía el presidente Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori. Le había otorgado este indulto, recuerden ustedes, en diciembre del año 2017. Y bueno. ¿De una vez se enfermó? Se enfermó. Parece ser que también tiene la misma práctica de algunos
funcionarios y políticos dominicanos que desde que hay una sanción, una consecuencia legal, de una vez se enferman y hay que llevarlo con condiciones especiales. De hecho, donde estaba preso Fujimori, antes del indulto, bueno, tenía una, estaba en un área especial por su salud, inclusive. Pedro Pablo Kuczynski era el mandatario en ese entonces. El juez Hugo Núñez Julca fue el encargado de la investigación preparatoria de la Corte Suprema y declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario al exmandatario. Más adelante, en el tema central, en la parte final del tema, vamos a ver por qué los últimos presidentes de Perú han sido cuestionados ante la justicia. ¿Cuáles han sido los motivos? Así que no se lo pierdan. Seguimos. Bueno, miren, miren cómo se van desenvolviendo las cosas. Aquí en República Dominicana, pasando a otro ámbito, directamente con el tema del sacerdote, la joven dice, según la parte noticiosa, que él solo le besó. Eso es agresión sexual, si yo no estoy de acuerdo. No, lo que pasa... Solo fue un beso. No, lo que pasa es que sigue ausente la condición de adulto frente, ya sea... autoridad. Y la autoridad frente a una propuesta, frente a una seducción, frente a una simpatía. Mira, que se puede confundir mucha gente, siempre he dicho, mucha gente se puede confundir que la simpatía de una mujer, se puede él creer que porque sea simpático es porque le está interesando y no porque sea simpática. Hay una distorsión de la concepción de las relaciones interpersonales con las personas. Un sacerdote se supone que debe superar cualquier tipo de intención, acoso, lo que sea. Debe tener inteligencia emocional. Y debe tener inteligencia emocional. Mira, Francis, por más que quieran arreglarlo, porque lo que parece es acuerdo de palabra, una motivación que lleve a un sacerdote de una común ciudad a la cárcel es porque había cosas demasiado serias. Bueno, te tengo que advertir, óyeme, que la cárcel o la propuesta de iniciar un proceso en contra de él es de la misma iglesia. Claro, gracias a Dios. Pero que la iglesia, Francis, da en su informe que no obstante no haber concluido las investigaciones, pone, Francis, en manos del Ministerio Público. Tengo amigo en la comunidad. Sí. Eso era un grito a voces. La comunidad entera lo sabía. Que ahora me vengan a mí a decir que fue un beso. Bueno. Bueno. Que lo investiguen y que no importa quién sea. Eso fue una sutileza, pero... Que todo el peso de la ley caiga sobre él, como pasó, como pidió también de la Rosa y Carpio, el obispo. Entonces, de Santiago. En conclusión, los adultos, los adultos frente a las menores o los menores, la ley les invita, nos invita a que tengamos la madurez suficiente para tener unas relaciones sanas y pulcras. Porque a usted como adulto es que se le exige por la ley que debe de tener el razonamiento frente al joven, el control y la orientación. Si llega el momento, no, tú debes estar confundida porque nosotros debemos tener y darle la orientación. Es lo que espera la ley. Cuando tú cruces esa línea y no respeta, cae preso. Bueno, en el tema central hablaremos de esos escándalos que han estremecido a la Iglesia Católica. Condenaron a 30 años de prisión al joven acusado de matar a su padre en el aguacate. Ustedes lo recuerdan, este caso que le hemos dado seguimiento en el programa. Y bueno, y muchos pensarán, pero ven acá, y no ha sido una condena muy drástica, la pena máxima. Mucha gente pidió justicia y es lo correcto y que se investigara a profundidad el caso, pero lo que habría también que ver, existía la intención de matarlo al padre
es un poco drástica, pero si la justicia determinó en esa, las, y vio los elementos adecuados que por lo que justificó esa condena, entonces hay que darle ese, ese respaldo. Pero hay quienes le cuestionan, sí, por eso, por, la parte, por lo de la, la cuestión de la intención, que quizás no era la intención, por el estrellón que le dio a su padre y que resultó luego con los golpes y día después murió. Bueno, penoso esto, que mande una señal de reflexión a todos, sobre todo a respetar a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, a nuestros seres queridos, debemos respetarlo, y por ninguna circunstancia la respuesta debe ser a través de la violencia cuando estamos en desacuerdo, por supuesto. Mira, que no. Mira el ejemplo, debemos honrar y respetar a nuestros padres. Esa vida de ese joven está también muerta junto con la de su padre. Claro. Fue acabado, que quedó. Por otra parte, piquetea la gobernación, la regional, perdón, de educación aquí en San Francisco de Macorís por la terminación de la escuela Cruce de los Basilios. Y fueron los padres y amigos de la escuela, los padres de los niños, fueron los que hicieron ese piquete en la regional de educación. Yo quiero que ya cambiamos el tema, por favor. Cambie el tema. Sí. Escuela Cruce de los Basilios piquetean lo que es la regional de educación aquí en San Francisco de Macorís, los padres pidiendo que se concluya esa construcción, y también los profesores de educación estaban pidiendo, y resulta que teníamos aquí días atrás a la directora regional Mariel Santos, y ella nos decía que estaban terminando esa escuela, que la estaban terminando, dándole los detalles finales. Bueno, los mismos padres están pidiendo que se haga una investigación, que se vaya allá, porque continúa paralizada la escuela del Cruce de los Basilios. Y los niños, pues no tienen dónde recibir su docencia, las clases tan necesarias para su formación. Ojalá y esto se pueda resolver, porque esa escuela está bien avanzada. Así es. Atrasada, con 4 años ahí, paralizada, pero está bien avanzada. Esa protesta, por supuesto, respaldada por la Asociación Dominicana de Profesores. En el bloque de noticias vimos mucha protesta, Francis. Muchas. Sí, huelga, caminata, piquete. Una que salta la atención de, aparte de la de los maestros, que esta fue para en apoyo a la reparación de una escuela, pero los maestros siguen su curso en las demandas y reivindicaciones. Pero hay una que la sociedad le sigue impactando: el modo en que se gardean rutas y poder de rutas los choferes. Las empresas. Es una lucha sin cuartel, sanguinaria, porque no miden consecuencias. Los pitchers o los... ¿Tú te refieres a lo de San Pedro, de los dueños de ruta y choferes? Eso no es posible. Con la guagua llena de estudiantes, los llena de pasajeros. Del transporte. A lo que sea, a quienes están utilizando un servicio que nosotros entendemos es un servicio necesario, que el chofer realiza una labor, que no es fácil dicha labor, pero que la sociedad entera tenga que aguantarle esa vagabundería. Debieron darle pela todito y sacarlo de ahí, quitarle la ruta, suspenderle la ruta. El pleito era por eso, Francis. Incautarle los vehículos a esos rastreros. Justo el pleito era por eso. Peligrosamente manejado. Si nos ponen las imágenes sin el audio del que tiene el poloche verde, estaba enfrentando y en riesgo a los otros, la vida de los pasajeros, de los estudiantes que iban en ese autobús, porque él estaba exigiendo esa ruta. Era un pleito entre rutas. Esos empresarios del transporte que se hacen llamar sindicatos, pero no lo son, son empresarios, pues así es que defienden su ruta. Miren eso, como todo un gallo, que al final resultó él uno de las personas heridas en esa trifulca en San Pedro de Macorís. Penoso lo que se ve, como los dueños de transporte de aquí en República Dominicana hacen lo que le dan la gana, le doblan el pulso al gobierno en esa materia. No es cierto que ellos sean dueños de ruta. La ruta
del transporte deben estar concentradas en los ayuntamientos, lo dice la ley, y la Intran lo sabe y lo dice la ley 63. A estos bandidos delincuentes que hacen eso, hay que imponerle el máximo que corresponda a la proporción del daño social que han cometido. Bueno, por otra parte, aquí la ciudad de Huiza nuevamente vuelve a las calles de forma pacífica. Ellos lo están haciendo, ya tienen varios años, pero este año, en los últimos meses, varias manifestaciones pacíficas. Para la campaña de 20 van a tener... Varias manifestaciones pacíficas, después no estén hablando las autoridades. Pero están advirtiendo. Exactamente, lo están advirtiendo. Ellos están reclamando agua, teniendo el puente, el tanque ahí en Aslor y no tienen agua. Están reclamando caminos, estando a 2 minutos de San Francisco de Macorís. Están reclamando también luz 24 horas. Y absoluto silencio de las autoridades. No le hacen caso para nada. Es un absoluto silencio que tienen las autoridades ante estas reivindicaciones de esa comunidad tan laboriosa, tan trabajadora, productora de cacao y demás frutos agrícolas. Y ahí está, cerquita de la ciudad y abandonada. Esta es, y lo mismo pasa en Ugamba con el puente, Raquel. Uh-huh. Ese puente en Ugamba, yo quiero que me lo presenten otra vez, el puente de Ugamba, que une a Ugamba con este sector de la ribera de este lado, el puente que está sobre el río Jaya. Mírenlo cómo está ahí el puente. Las crecidas del río Jaya en la tormenta María se llevaron todas las barandillas y dejaron los aproches destruidos abajo. Eso está prácticamente guindando con nada. Y por ahí cruzan a diario miles de niños. Así para la escuela. Vamos llamada, a recibirle vamos contacto. A recibirle. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos adelante. Días. ¿Quién nos habla? Habla Jorge de la Cruz. Adelante, señor de la Cruz. Yo quisiera saber hasta cuándo nosotros dominicanos vamos a tener esta presión psicológica por parte de personas desaprensivas que hacen lo que le da la gana con nuestro pueblo, de que estos sindicatos choferiles y esta cosa, eso nada más se usa aquí por convención a un solo hombre. El gobierno. Ejemplo, deja que yo suba. Tengo miedo de montarme porque ya la presión psicológica que tengo y el daño psicológico que tengo, yo tengo miedo de montarme en un carro público aquí en mi país. Porque que ya yo creo que si me monto en un carro público, voy a encontrar otra persona que no quiere que me monte y no vas a matar. ¿Tú sabes el daño psicológico que se le hizo a todos esos pasajeros que iban en esa guagua? Eso no tiene nombre. ¿Eh? Esto no tiene madre. Nosotros en este país, si no encontramos un sálvame, Dios mío, lamentablemente, escúsenme la frase, nos llevó el diablo. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días, señor de la Cruz. Usted tiene razón, crea mucha indignación. Mucha indignación. Ver cómo se manejan aquí los empresarios del transporte y el gobierno, que vuelvo y repito, pareciera ser que le tiembla el pulso para tomar decisiones drásticas y poner control en este sentido. Es penoso, pero así es. Hay mucho daño psicológico, mucho cuando hay esos escenarios de violencia que marcan a la gente para toda la vida. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Antes ver los mensajes que están en el WhatsApp llegándonos. Nos está saludando Elizabeth, Yanil Geraldino también, que está en sintonía. Eduardo Hernández de Jobo Bonito dice buenos días a todos y todas. Unos días indignado por los atropellos del alcalde indolente y traidor del pueblo. Díganme, ¿es que de verdad nos vamos a quedar callados por el último atropello que le hizo un señor serio de trabajo y lo trancó por 3 días por estar trabajando vendiendo ambulante en un carrito de compras de supermercado? Dígame usted, ese fue un abuso más grande que él ha hecho en 2 años y 2 meses. Estamos callados, aquí no hay hombre, pregunta Eduardo Hernández. Eduardo, parece que no viste el programa ese día, aquí lo comentamos, el abuso del señor que fue detenido por 3 días porque estaba vendiendo naranja y demás. Claro que sí, que se comentó. Eso fue abusivo. Así es, totalmente un abuso. Incluso yo le mando a decir a la alcaldía que revise lo que dice la ley desde el artículo 114, 118 y 19. Establece los catálogos de falta que se le pueden imputar a un individuo. Pero para colocarle cualquier tipo de multa tiene que verlo el juez de lo municipal especial, que es un juez de paz que
que aquí no existe. Entonces lo será el juzgado de paz ordinario. Bueno, seguimos. De eso ya hablaré más adelante. Sí, por supuesto. Seguimos motivando para el gran juego de exhibición en el Estadio Julián Javier, 8 de octubre de 2018, 2 de la tarde. Gigante. Los Gigantes Vis Águila. Vamos a ver quién gana. Águilas, gigante, águilas, gigante. Vamos entrada a comer general. Mulito de águila. Entrada general, 200 pesos. Están en la venta en la filial San Francisco de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y la Escuela de Educación Especial, y además de la boletería del Estado Julián Javier. Es un juego a beneficio de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, como lo hizo el año pasado. Así que enhorabuena, motivarles para que participen y que vayan los gigantes y los aguiluchos. Fulvio, tú no puedes ir, tú eres liceísta. No, yo soy gigante. Tú eres liceísta, tú me has dicho que eres liceísta. Yo soy gigante, ahora. Yo soy gigante. Así que estamos esperando nuestro juego de exhibición. Dania, de la organización Los Maestros, nos saluda, dice, yo digo que los sacerdotes deben casarse porque de esa manera el trabajo de ellos es más llevadero, dice Dania. Mucha gente piensa como Dania. El ingeniero Darío Guzmán de sector Hermanas Mirabal de acá de San Francisco nos da los buenos días. Dice que un caso más para no estar de acuerdo con la castración o caso que piensan ustedes de la iglesia permitirá la evidencia de sus violaciones de tal forma lo será la ley para los pobres. Es la opinión de Darío. Diógenes Domínguez manda esta foto de ese bebé. Supongo que está de fiesta de cumpleaños, Diógenes. No nos escribiste su nombre. ¿Y cuántos añitos cumple ese Felicidades. Bebé? Felicidades. Felicidades para él. Dios los bendiga, ese pelotero. Sí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir con los saludos, pero. Saludo a Jean Paredes. Antes tenemos a Vladimir Paula desde el Palacio de Justicia. Recordarán que fue aplazado para el 4 de octubre la continuación del juicio de Emily a los imputados Marlon y Marlin, y precisamente como seguimiento que le está dando Telenor desde el inicio a este caso, estamos hoy ya en el Palacio de Justicia y Vladimir Paula nos reporta. Bueno, Vladi, nuevamente saludarte. ¿Cómo te encuentras y qué novedades hay en el Palacio de Justicia ahora? Hola, Francis. Buenos días, Vladi. Adelante, cuéntanos, Vladi. Buenos días una vez más para todos ustedes. Buenos días para ustedes y para todo el Nordeste que se mantienen activos con nosotros en el espacio más visto de la televisión matutina de mañana. Miren, justamente nos encontramos en el segundo juzgado de la instrucción del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. El estrado despejado hasta el momento. Como una costumbre, los colegas de la prensa, los periodistas, reporteros gráficos, ya han comenzado a apostarse para darle seguimiento en el día de hoy a este caso, a este juicio de fondo, de uno de los hechos que ha estremecido a todo el país. Hay que decir que finalmente, como decía Francis, hoy continuará porque ya inició una primera audiencia, un inicio donde principalmente se destacó y se habló bastante de lo que fueron las declaraciones ya emitidas por Marlon Martínez, la versión según él de lo ocurrido, prácticamente variando de lo que se había dicho anterior, ofreció una versión divorciada, si se puede decir así, porque no en ningún momento se habló del golpe que se dice que tenía el cadáver de Emily y también de lo que tenía ya en su útero también, ¿verdad? Que fue perforado. En el día de hoy hay muchas expectativas, pues se habla de que serán presentadas pruebas, señores, significativas y que, caramba, dejarán mucho que decir. Serán mostradas en el día de hoy muchas cosas que tocarán muchos sentimientos. Se esperan algunos testimonios en el día de hoy, pero principalmente de pruebas. Así que nosotros les decimos a ustedes que permanezcan activos a través, ¿verdad?, de lo que hasta este momento podemos darles a conocer en el espacio de mañana. Pero decirle también que Telenor, como siempre, y que ha estado presente desde el primer momento cuando lamentablemente estremeció y aconteció este hecho, le hemos dado seguimiento a este hecho y hoy continuaremos con la cobertura total a través también del canal 56 de Telenor. Así que hasta el momento, repito, ya
repito, colegas de la prensa a nivel local, regional, nacional, ya han comenzado a apostarse para transmitir y darle a conocer al país, al mundo, lo que acontece aquí en San Francisco de Macorís, en el segundo tribunal colegiado. ¿Algo que preguntar, muchachos, ustedes por allá? Se había hablado en la anterior sesión de que alguien iba a solicitar un cambio de sala por lo estrecha que es. ¿Eso ocurrió o no? ¿Sigue en la misma sala? No, hasta el momento nos encontramos en el mismo lugar, en la misma sala, sí. O sea, hay que decir, ¿verdad?, y saliendo ya en la parte de afuera de la sala, Willy, por favor, que en realidad la sala ha sido adecuada porque recordamos que en principio es la sala de la segunda Cámara Penal en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. O sea, la originalidad de esta sala es ser la segunda Cámara Penal, pero para el proceso de juicio ya y recientemente se ha habitado esta sala, la segunda Cámara Penal, para ser ya utilizada en el juicio de fondo. O sea, prácticamente hasta el momento todo continúa normal y será en esta misma sala donde continúa en el día de hoy ya esta audiencia. Gracias. Vladi, estaremos en contacto mientras estamos aquí en el programa. Así es. Inmediatamente daremos paso a esta transmisión especial que ha llevado Telenor durante todo este proceso en contra de los imputados Marlon y Marlin. Como no, muchísimas gracias al periodista Vladimir Paola por este reporte en vivo desde el Palacio de Justicia, en espera del inicio de la continuación de este juicio de fondo, de este caso tan sonado y que ha consternado a toda la nación. Bueno, agradecer a Jean Paredes que nos pone un mensaje, nos saluda, y manda una caricatura. Jean, serán penadas las caricaturas en lo adelante, hay un proyecto para eso, pero está muy curiosa, muy jocosa. Ni siquiera eso no quiere permitir. Está muy jocosa. El ministro, ahí está. Y el ADP, mírenlo ustedes, saquen sus propias conclusiones. Esto a raíz de las elecciones del próximo miércoles 10, de la Asociación Dominicana de Profesores. También la Asociación Dominicana de Empleados de la UAS también tiene elecciones ese mismo día, SODEMO. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. En sus 35 años te da la oportunidad de montar. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Banco Nacional de las Exportaciones. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106.
Ministerio de Educación. Ellos prefieren nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, por el buen trato y servicio, como si fuéramos familia. Pero lo más importante, vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito. Por la gran variedad de montura y los precios súper bajitos. Además, puedo traer mi seguro Senasa o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura. Porque con mi vista yo no invento. Aquí están los mejores equipos y mejores médicos. Si esta no fuera la mejor óptica, no se la recomiendo. Óptica Máxima Visión. Lentes de marca y de prestigio al mejor precio. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Nueva Cool Malta a 18 pesos la unidad. Paquete de 8 unidades por 129 pesos. Leche Nido Crecimiento 2200 gramos, 1099 pesos. Gratis, dos sobres de leche. Pollo fresco, 52 pesos la libra. Galletas Aviva, 20 unidades, 99 pesos. Queso cheddar y danés Sosúa, 129 pesos la libra. Super oferta fabuloso, 900 gramos más Suavitel por 99 pesos. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD, Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al Café Caliente y hoy nos lo tomamos con un invitado especial. Él es ex fiscal, pero también es político partidista, pero no está en esa condición el día de hoy, sino para hablarnos de un tema sumamente interesante para nosotros, para conocer un poco sobre la persecución del crimen en la República Dominicana. Isidro Martínez está con nosotros. Bienvenido a De Buenos Mañana. Buenos días, doctor. Sí, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días, doctor, por invitarme. Un placer tenerle. A ver este programa, yo contentísimo de estar aquí con ustedes. Yo sé que usted es un hombre que comunica. Muchas gracias. Sí. Nosotros estamos conscientes de que usted es un hombre que sabe comunicar. Mire, en el día de ayer tratamos el tema del los presos preventivos en la República Dominicana, y conociendo nosotros de que la regla debe ser la libertad y que la excepción es la prisión, nos preocupa que haya una población tan alta, más de 17 mil de presos preventivos y de apenas 9 mil condenados. A eso, el auge de la delincuencia, ¿cómo se aborda eso hoy día? El tema de la delincuencia o del crimen en la República Dominicana y su persecución. ¿Estamos haciendo lo correcto? Mira, lo primero es que yo no he estado de acuerdo nunca con ese concepto de que lo primero que debe primar es la libertad. Ese término fue incluido en el Código Procesal Penal, que no debió ser incluido. Un cafecito previo. No debió ser incluido porque ya la libertad del hombre fue garantizada no solamente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino también que fue planteada en las Naciones Unidas, y nosotros que fuimos parte de las Naciones Unidas también. Gracias. Lo planteamos en la Constitución de la República, los derechos del hombre. Es decir, que cuando hay un imputado, el tema de la libertad, usted no la regla, esa regla de que la libertad debe estar primero, debe ser para los ciudadanos que cumplan con las leyes.
para los ciudadanos que violentan las leyes, la libertad no debe ser el primero. Usted dice que porque así no fue en Roma. Y después hablamos, así es. Así no fue en Roma, así lo estableció, en la Biblia está establecido en decenas de lugares, la regla aplicar a quien violentara la regla, y ese concepto yo no he estado de acuerdo nunca, aunque te lo respeto. Mira. Bueno, no es que me lo respete, es que está establecido. El proceso, sí, pero yo no tengo que estar de acuerdo, nunca estuve de acuerdo. Desde el año 2002, desde que yo leí el Código Procesal Penal, yo no estuve de acuerdo nunca. Y a partir de ahí modificaron 90 artículos, iban a tener que modificar 90 artículos más. Pero en términos generales, yo quiero decirle a ustedes y a los que nos están escuchando, que cuando tú tienes un problema que está generando la sociedad, una sociedad cualquiera, es un problema delincuencial, como en el caso de la especie. Violencia. O puede ser un caso en clínico también, está generando una pandemia médica y hay que... puede ser cualquier tipo de problema social. Lo primero que tiene que hacer la sociedad es determinar cuáles son las causas que están generando ese problema. Lógico. Así causa es. Primero. Y después que tú determines cuáles son las causas que están generando el problema, entonces tú tienes que enfocarte en resolver de lo que se te dañó, cuáles fueron los que se dañaron en el caso delincuencial, cuáles ciudadanos se nos dañaron, eso hay que resolverlo, a eso hay que caerle atrás. Pero tú tienes que parar eso enfrentando las causas que están generando ese problema. Te pongo un ejemplo para que tú veas. Una persona cualquiera va donde un médico y lleva los pies hinchados. Y el médico lo primero que le pregunta es que si trabaja de pies. Y dice que no. Pero el médico vuelve y le pregunta que si se ha golpeado, si ha caído. Dice que no. Inmediatamente el médico comienza a suponer que se trata de un problema de la circulación de la sangre. Sí, va descartando. Generalmente va a ser que tiene poca circulación de la sangre. Y demás está decir que siempre los problemas de los dedos de los pies. O retención de líquido. Porque una persona me preguntó que por qué siempre eran los dedos de los pies. Yo le dije, porque los dedos de los pies son los que están más lejos del corazón, que es el que se encarga de bombear la sangre. Y es al último lugar donde llega la sangre. Y por eso es siempre los problemas de los dedos de los pies. Tú nunca has visto que un diabético le corten los dedos de la mano, porque la sangre llega primero aquí. Bueno, y el médico determina inmediatamente que se trataba de un problema de la circulación de la sangre. Entonces tiene que buscar que si es el páncreas que no está generando la insulina, si es que tú eres diabético, y tiene que determinarlo. Es un problema delincuencial. Tú tienes que ver, es un problema jurídico que no está, que la aplicación no está dando resultado. Tú tienes entonces que ver qué es lo que estamos aplicando mal con relación al problema delincuencial. Es un problema estructural que las autoridades no cuentan con los mecanismos necesarios para perseguir el crimen. Es que le dimos potestad al Ministerio Público sin tener la capacidad de investigar el crimen, que no tenía antes, que en el Código de Instrucción Criminal era el juez de instrucción que hacía la investigación del crimen, no el fiscal, que simplemente era el encargado de la persecución. Es que establecimos en el Código Procesal Penal que el Ministerio Público ya no es el jefe de la acción penal en todos, que es gravísimo eso. Que desde que yo vi el Código Procesal Penal, yo dije que el Código de Instrucción Criminal francés, su parte fuerte en la persecución del crimen fue determinar que el Ministerio Público es el jefe de la investigación del crimen y es el que pone en movimiento la acción penal de oficio en todos los casos penales. Oigan bien, en todos los casos penales, el Ministerio Público pone en movimiento mucha la acción pública de manera oficiosa, decía Pellerano y Herrera. Ahí mucha gente se queja de que muchas de las denuncias no llegan porque cuando van a denunciar al órgano que corresponde, le van exigiendo que el misma víctima o el que está denunciando lleve pruebas. Bueno, porque así es que está establecido. Es que el legislador rompió con ese principio del Código de Instrucción Criminal, de que es el Ministerio Público que frente a un hecho penal cualquiera tiene, inmediatamente tiene conocimiento que en su área de jurisdicción se ha cometido un delito sin importar cuál sea, un delito penal, tiene que autorizar y poner en movimiento, doctor, la acción penal, doctor, entonces, de manera oficiosa. Entonces, doctor, ahora la víctima se ve desprotegida del Estado. Las víctimas lo desprotegió el Código Procesal Penal en la medida en que estableció en su artículo 29 y siguiente que la acción penal se divide en tres. La acción penal se divide en tres, dice el Código Procesal Penal. Primero, en acción penal pública a instancia pública, en acción penal pública a instancia privada, que es lo que usted está planteando, y acción privada a instancia privada nada más. Lo explico para que la gente lo entienda. Sí.
los delitos, abuso de confianza, que estaba considerado en el Código de Instrucción Criminal como un delito criminal, el delito de estafa, cuando la estafa era mayor, los delitos de robo sin violencia, dice ahora el Código Procesal Penal, robo sin violencia. ¿Qué es robo sin violencia? Porque el código no lo explica. Robo sin violencia es yo llevarme el carro cuando tuyo sin no romper. Se rompe. Entrar aquí sin romper nada y llevarme todo. Eso es robo sin violencia. Sí. Pero es el robo. Heridas que no causan lesiones permanentes. Sí, te di 10 machetazos, pero no va a quedar con lesiones permanentes. Pero dentro de 1000 años tú tienes los dolores. Y las lesiones psicológicas. Ah, pues entonces todo. Son permanentes. Y la falsificación de documentos privados. Todos esos delitos que yo he planteado. El Código Procesal Penal establece que la acción penal del Ministerio Público frente al victimario va a depender de que la víctima eleve una instancia al Ministerio Público. Es decir, tú me prestaste tu carro para que yo fuera en agua, lo vendí en Castillo con una matrícula falsa y me bebí los cuartos. Tú dirías, ¿qué delito es ese? Yo no me robé el carro. Tú me prestaste el carro y cometí un abuso de confianza con tu carro. Correcto. Ese delito, aunque el Ministerio Público tenga conocimiento que tú me prestaste el carro y que yo vendí el carro y me cogí el dinero, pues el Ministerio Público no puede iniciar la acción penal en contra de esa persona porque tú no has elevado la instancia al Ministerio Público. Y soy yo que debo probar que le presté el carro. Tú tienes que elevar una demás. Instancia por escrito al Ministerio Público para él con esa instancia poder poner en movimiento la acción penal. Y si él, después que pone en movimiento la acción penal en contra de esa persona, tú negocias por detrás con él y le eleva a otra instancia diciendo que la continúe, él no la puede continuar. Y entonces tú recuperaste tal vez algo de tu carro, pero el tipo cometió el delito y se quedó en libertad. Bueno, interesante su postura. Fuera del aire, le preguntaba yo los procedimientos de la persecución de la criminalidad y usted me decía, pero que no hay ninguna persecución. ¿Cómo así? Explíqueselo a los televidentes. Porque el sistema... No hay persecución. No hay persecución. No es muy radical esa postura. No, que no hay persecución, que no hay ningún tipo de persecución. ¿En no qué es se porque, basa? No es porque ningún funcionario sea bueno o sea malo, tenga capacidad o no la tenga. La estructura que está montada en el país son las que funcionan así. O sea, aquí no hay un plan preventivo general para evitar eso. Aquí no hay ningún plan para perseguir a todos esos jóvenes que están armados en su casa, que se sabe dónde están. Aquí no hay un plan para desbaratar los 30,000 puntos de droga que dijo Leonel Fernández que habían en el país. 30,000 puntos de droga, alguien lo contó. Y aquí hay puntos de droga en la ciudad, te voy a decir, que tienen funcionando con el mismo nombre más de 20 años. Le voy a recordar un caso, con nombre. En una ocasión aquí, un capitán de narcóticos, el director de la dirección aquí, asesinó a un joven que se llamó Gustavo, le decían Gustavo Lagreña, que era el que tenía un punto de droga en los chiripos. ¿Por qué? Porque ese Gustavo Lagreña tenía una litis de jurisdicción por el problema de la venta de la droga con otro joven de allá de la misma zona que le decían el Moreno. Y el Moreno pagó al capitán para matar a Gustavo Lagreña. Lo fueron a buscar a la peña un día de San Isidro que celebraban las patronales y Gustavo Lagreña se dio cuenta cuando lo metieron al carro que se trataba de algo raro. Le dijo al capitán, yo te voy a dar tanto para que resuelva el problema. Pero ya el capitán le habían pagado para matar. Cogió una organización y lo mató y lo tiró a él. Por ese hecho lo menciono porque el capitán también se hizo más de 10 años de cárcel. Por ese hecho. Y luego el llamado del Moreno en otro hecho en la capital o por el mismo hecho lo mataron en la capital. Es decir, el capitán cayó preso, a Moreno lo mataron en la capital y Gustavo Lagreña. Ese punto de droga que era de Gustavo Lagreña lo manejan los hermanos en todos los chiripos. Desde esa época que hace más de 20 años. Ese punto de droga. Y así como está ese, está el de el del 17 y está el de Ensanche Menabalá y está el de fulano. Y así hay decenas de puntos de droga. Y esos son focos de producción de delincuentes y de ladrones. Doctor, entonces yo te digo, entonces hay un plan de la dirección de droga de eliminar eso, función. Terminar eso, de usar eso, de tumbar eso, con la facilidad de hacer lo que tienen. No, hay un plan, o tiene el Ministerio Público un plan de eliminar eso. No, porque el Ministerio Público tampoco no tiene un departamento de laboratorio al servicio en su despacho. No tiene un cuerpo de policía asignado al Ministerio Público. No tiene un vehículo de alto cilindraje asignado. No tiene combustible asignado.
no tiene nada, lo que tiene son 10 papeles y 100 pesos para que compre un pollo en el día. Entonces, ¿qué va a hacer diablo un vicario? No hace nada. Frente a una criminalidad de alto quilate. Doctor. Tú no tienes ningún plan para hacer eso, pero yo te digo, no es que no hay ningún plan de la persecución del crimen. La estructura de la autoridad nuestra están preparadas para actuar después de, sí, después de que se produce el hecho. Y en una sociedad, tú tienes que tener un plan preventivo para evitar que se produzcan los hechos. Doctor, hay una foto que circula mucho en WhatsApp donde van en un motorcito. El conchero, el que está detenido, el fiscal y el policía, cuatro montados. Así que se previene aquí. Pero en esta semana salió una cifra. Hay casi 30,000 presos. De ellos el 72% preventivos. Pero nunca dicen el porciento que hay de presos ricos o de detenidos ricos. El sistema no funciona. Entonces, el sistema con un caso sencillo, a los dos años están reenviándolo, se hacen 30 reenvíos. Con una persona que te diga a ti ahí, yo lo maté, y con los testigos ahí, incidentando los abogados, se cogen dos años para fallar un caso. Entonces, ¿cuándo va a pasar el caso? Entonces, tiene que estar todo preventivo. Entonces, porque no se conoce ninguno. Entonces, cuando aquí, doctor, se dicta una sentencia definitiva, el fiscal salía con bombo y platillo a decir que condenamos a fulano. Entonces, de mil un caso. Entonces, doctor, la justicia se está prestando para organizarse de tal manera de que no se persiga los crímenes. No, y está delitos. Organizada para eso, para hacer lo que yo entiendo que debe hacerse. Hay que revisar las leyes primero. Para que el tren pueda rodar bien sobre los rieles, tú tienes que revisar el riel. Y si está duro, tú tienes que echarle grasa al riel. Tú tienes que prepararle una estructura judicial, porque tú le has preparado al Ministerio Público también. Tú le has dado una documentación que no funciona. Te pongo un caso sobre el arresto de una persona. Hay una persona que cometió un delito grave ayer. Esa persona es pública conocida y está sentado ahí en el frente. El Ministerio Público pasa por el frente de él, no lo puede apresar. La policía lo observa sentado y no lo puede apresar. Y tú dirías, ¿por qué? Si la policía sabe que fue él. Porque la policía no tiene en su poder una orden de arresto para llevárselo. Y porque tú dirías, ¿y no es flagrante? No, porque el flagrante es en el mismo momento que él cometió el delito. Y hay que dejarlo, que él se vaya para su casa y volverle a caer atrás después. Y si él se te espantó y tú no lo vuelves a juntar con él más. Esa es una falla del código. Entonces, por lo tanto, el código tiene que volver a hacer lo que era antes de permitirle a la autoridad de arrestar a una persona durante 48 horas, como lo establecía la Constitución. Si no tiene nada pendiente, te ponemos en libertad sin caso. 48 horas. Pero en esas 48 horas no podemos arrestar a una persona. Entonces, el reloj se te va y tú no lo vuelves a atrapar, mano. Es que tenemos el régimen de las 48 horas o a 24 horas, que si usted es arrestado para investigarlo, sin ningún tipo de orden, usted tiene que poner en libertad a esa persona. No tiene que poner libertad, pero el Ministerio Público y la policía proceden a no hacerlo porque ya tienen, no van a tener la oportunidad de enviarlo al juez sin esa orden. Y el juez, si lo ve, le va a decir el delito. Prefieren no arrestarlo. Y a él lo apresaron 24 horas antes. Entonces es peor llevarlo al juez, es decir, y que el juez te lo ponga en libertad. Es decir, para evitar la doble persecución que luego le va a favorecer en la libertad pura y simple. Por un proceso, por la persecución al crimen no puede depender de un papel. Cuando tú andas detrás de un criminal, tú andas corriendo detrás de un criminal, no puedes depender de un papel de un juez. Entonces, doctor, esto se parece a un crimen que se comete con premeditación, alevosía y planificado. Lo que se ha hecho con la justicia es todo planificado. Yo estoy de acuerdo contigo. Como si fuera tiene algo que ver con y además, porque hay gente. Es una justicia blindada a favor hay de. Hay gente levantando las manos en el Congreso sin ningún tipo de conocimiento de nada. Para nada. Para nada, de nada. Si tú no coges la. Que no son tantos años, son 100 y pico de años, 200 años. 200. Lo que es la parte española, lo que es la parte española nuestra, jurídicamente, como fuimos una colonia, España comenzó el colonio, esto, fuimos una colonia, hasta el año de 1795, cuando se produjo el Tratado de Basilea, nosotros fuimos una colonia española y por lo tanto estuvimos bajo la jurisdicción jurídica de España. Sí. Pero cuando se produjo la Revolución Francesa en 1789, y España cede esta isla a Francia, nosotros comenzamos a aplicar este código de instrucción criminal a partir de 1808. Se produjo la ocupación haitiana de 22. Seguimos aplicándolo en francés. Se proclamó la república. Seguimos aplicándolo en francés porque no se habían hecho la traducción. Se hizo una interrupción cuando se produjo la anexión a España. Pero cuando se proclamó la restauración, volvimos con los mismos códigos.
Pues si tú en 1855, mira, en 1855, te voy a decir, para que tú veas cuál era el pensar del legislador. El legislador dice, en el, con un decreto, el Congreso Nacional, el número 2008, este es el tomo número 8 de la colección de leyes de la República, dice que la libertad provisional bajo fianza estaba creando, en materia criminal, estaba creando un problema serio, estaba aumentando la impunidad en el país y estaba provocando que el delincuente puesto en libertad cometiera otro delito antes de ser juzgado o que él maniobrara fuera de este. Estoy hablando de 1855, como pensaba el legislador. Hoy en día, de acuerdo al Código Procesal Penal, la libertad provisional bajo fianza se permite en todos los casos, en todos los casos. Ahora, antes, en el Código Penal anterior, hasta el 2002, la fianza en materia criminal se permitía, pero era la Corte de Apelación que tenía esa facultad nada más. Pero los delitos, que sea aflictivo y afamante, no se lo permitía. En materia de secuestro, en materia de asesinato vulgar, en la Corte no te la daba. Ahora, el Código Procesal Penal te permite la garantía económica y te permite la libertad bajo fianza en todos los delitos. Si tú puedes haber matado de ayer, haber secuestrado, haber matado, y el juez hoy te puede dar una garantía económica y jurídicamente él se está amparando lo que dice la ley. Eso no puede ser. Eso no puede ser que una persona sea llevada al juez acusada de un delito grave hoy, como la muchacha que llevaron en Puerto Plata ayer, y acusada de participar en el asesinato de su novio, y que esa muchacha le dé una garantía de una prisión domiciliaria en su casa, que es, como dice el jefe de la policía ahora. Ese código se llevó de paro también el reglamento interno de la policía, porque el reglamento interno de las instituciones militares y policiales existe para cuando un policía comete una falla interna, que no es que ha dañado a ningún civil, que comete un delito interno, una falla, la comandancia tiene el derecho de sancionarlo por 10 días, por 15 días, por 30 días. De acuerdo al Código Procesal Penal, eso no se puede. Entonces, ¿tú sabes lo que tiene que hacer para la policía? Cuando un policía comete un delito, lo lleva suspenderlo por 10 o 15 o 30 días y mandarlo a su casa. Entonces, ¿qué lleva la policía? Pero lo estoy premiando así. Lo estoy premiando por haberme cometido una falta. Entonces, gracias, doctor. Gracias, bueno, doctor. Se nos acaba el tiempo en esta parte. Qué bien pena explícito que... y provechoso. Sé que así la gente es. Se ha nutrido y espero que vuelva pronto. Así es. Gracias al doctor Martínez por haber estado con nosotros. Exfiscal, interesante su posición sobre este tema. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación.
Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Nuevo cereal azucarado Quality Flakes, 99 pesos. Sardinas Star Pearl, 19 pesos. Huevos del país, 20 unidades, 95 pesos. Arroz Extra Max, 10 libras, 199 pesos. Litro de leche La Vaquita, 45 pesos. Galón de cloro Very Clean, 59 pesos. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios, y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En Alaber, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaber. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaber, 1-809-200-1244, y en nuestras redes sociales. Alaber RD. Alaber, asociados con el servicio. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Nueva Cool Malta a 18 pesos la unidad. Paquete de 8 unidades por 129 pesos. Leche Nido Crecimiento 2200 gramos, 1099 pesos. Gratis, dos sobres de leche. Pollo fresco, 52 pesos la libra. Galletas Aviva, 20 unidades, 99 pesos. Queso cheddar y danés Sosúa, 129 pesos la libra. Super oferta fabuloso, 900 gramos más Suavitel por 99 pesos. Ofertazo de septiembre del supermercado por venir. Estación de combustible Texaco Cenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Cenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca.
Gracias a Century International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto, más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Compromiso. Dedicación. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Vamos, recibimos una llamada interesante también de agradecimiento, como es él. Agradece siempre que le tomen en cuenta. Es el ingeniero Amílcar Romero, que en el día de hoy del agrónomo le felicitamos, y al igual que a todos los agrónomos dominicanos, y nos llamó para agradecer y hacer extensiva esas felicitaciones a todos los agrónomos. Así que gracias, Francis, dice Amílcar, por tomarle en cuenta, claro, y recordar este día. Y reconocer que su gestión, como dije antes, como ministro de Agricultura, puso una impronta en la República Dominicana. Lo penoso es que lo hemos perdido en el Senado y no en la agricultura, para que estuviera hoy mejor, porque falta el campo. Así es, el campo merece más atención. Bueno, recordarles a ustedes que la farmacia San Rafael está de aniversario, y en agradecimiento a tu fidelidad en estos 50 años de servicio, te premia en grande. Por cada 1,000 pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar de una rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. Estamos botando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo 187, sector Holguín, y en Huiza, kilómetro 3, carretera Anagua, San Francisco. Sorteo a celebrarse en diciembre próximo. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado. Supermercado Almanza, un supermercado repleto de mercancía fresca, de productos del campo fresco y departamentalizado, delicatessen, licor store, un stand de Telenor para que busque los servicios que ofrecemos. Ahí está el área de escolares, cafetería, restaurante, heladería, en fin, todo lo que busca el licor store más grande de Las Guaranas y de este lugar aquí en la región. Ya sabes, Supermercado Almanza, calle principal 34A, Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas. Supermercado Almanzar, aceptamos tarjeta Solidaridad. Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. Si quieres cuidar tus ojos y también verte bien, en Óptica Máxima Visión encontrarás la solución. Todo tipo de montura que se acomoda a tu contorno facial, de todos los colores, cristales de primerísima calidad, atención exquisita con profesionales nacionales e internacionales. Óptica Máxima Visión, análisis de la vista gratis. ¿Usted está buscando la solución de su vista? Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 588-7675. Óptica Máxima Visión. Solo marcas, solo prestigio. Y ha llegado a San Francisco RIMAX Optimo, una de las empresas de mayor prestigio mundialmente reconocida en el área inmobiliaria. RIMAX Optimo te invita a que, si has tenido mucho tiempo sin poder vender tu casa, tu apartamento, solar o local comercial, eso debe cambiar.
porque estamos de feria. Ven a la Feria de la Vivienda Rimas con el auspicio del Banco Popular. Agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades. Feria de la que te ofrece además un Kia Picanto 0 kilómetro 2018. Llámanos ahora mismo y síguenos en nuestras redes sociales. Tu propiedad nunca fue tan fácil vender. Rimas Óptimo, garantía de inversión para toda la vida. Estamos en Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 108. Rimas Óptimo, ahí están los teléfonos, 588-9555. Bueno, agradecer la invitación, nos están invitando a la puesta en circulación del libro Tonó, una historia solidaria, sin límites, con las hermanas Mirabal y su familia. Jueves 4, hoy 6:30 en el Centro Cuesta Libro, con la participación de la autora Marta Rivera Garrido, Pablo Mella y Manolo Tavares Mirabal. Así que muchísimas gracias. La Fundación Hermanas Mirabal y la Centro Librería Cuesta nos está invitando a la puesta en circulación de esta importante obra. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bien. Mira, quiero felicitar públicamente a nuestro hermano y amigo Arismendi de Moya, que está de fiesta de cumpleaños. Felicidades. El día de ayer se ofreció una misa en acción de gracia junto a sus hijos, toda la familia. Qué Arismendi, bonita forma de celebrar. Sí, y sigue, continúa, ya tendremos, y tuvimos un agasajo luego en De Moya, restaurante, y ya continúa. Yo digo que esto es una semana aniversario, porque el cumpleaños era el sábado, Dios mediante. Ah, bueno. La celebración, pero felicidades, mucha salud, mucha vida, y sobre todo fortaleza familiar, como así he demostrado que es su vida. Cómo no, lamentablemente hoy no tenemos tiempo para compartir el tema, mañana lo haremos, pero sin embargo vamos a presentarle en 2 minutos 30 segundos este reporte que ha preparado la televisión rusa, el RT, sobre la historia de los 5, sobre todo las causas, por qué los últimos 5 presidentes de Perú han tenido tan mala suerte. El más reciente, el caso de la condena de 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, el caso de Fujimori. Así es que vamos a verlo en 2 minutos, ya está listo el video. Adelante. ¿Implica estar condenado al mal? De los últimos 5 mandatarios del país latinoamericano, ninguno se libra de los escándalos. Acusaciones de corrupción, delitos de lesa humanidad, prisiones preventivas y prófugos de la justicia. Alan García está investigado por presuntas irregularidades en la concesión de una línea del Metro de Lima a la empresa Odebrecht en su segundo gobierno. Pero no es la única acusación. Hay vinculados con él al menos 8 casos graves, de algunas fueron archivadas y otras siguen su curso judicial. Hasta el momento ha salido airoso de todos los procesos. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y de corrupción, en 1992 se propinó un autogolpe de Estado con la complicidad de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y persiguió a sus opositores. Alejandro Toledo ha sido condenado a prisión, pero se encuentra en Estados Unidos y es, por lo tanto, prófugo de la justicia de su país. Además, sobre el expresidente peruano pesan órdenes de captura por delitos de corrupción y también por haber recibido un soborno de 20 millones de parte del conglomerado Odebrecht. La justicia trabaja en la petición de extradición. Ollanta Humala, en prisión preventiva junto a su esposa, están acusados de haber recibido 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, otra vez, para financiar la campaña electoral del 2011. Pedro Pablo Kuczynski tampoco se ha salvado. La empresa brasileña Odebrecht, otra vez, reveló haber pagado 5 millones de dólares por asesorías a firmas vinculadas a PPK entre el 2004 y el 2013. La clase política tiene decepcionada a la población de manera especial debido a la trama de Odebrecht. Al ser preguntada si cree que alguno de los personajes de la misma recibieron dinero de la empresa brasileña, los porcentajes se disparan. Los peruanos opinan que sus expresidentes se quedaron con dinero que no es suyo. Sí, es, y aquí ha pasado el video lo dice nada. Todo. No tienen nada de desperdicio y la coincidencia entre uno y otro caso y Odebrecht reinando Odebrecht, y metiendo Odebrecht la mano, sobre todo en materia de corrupción, bueno, y soborno para que se apliquen obras y para lograr beneficios.
Era interesante. Su modo operandi. Así es. Bueno, como cada jueves tenemos lista a la doctora Andrea Manjarres con una interesante reflexión. Con ella le dejamos. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días.